primer país de Centroamérica que está acá, para nosotros es de muy agrado. ¡Muchas gracias! Del noticiero El Salvador, continuamos en esta cobertura especial desde Honduras para llevarle actualización acerca de la llegada de los paquetes de alimentos que ha brindado el gobierno de El Salvador a la República Hermana de Honduras. Hemos conversado con el subcomisionado nacional para preparación y respuesta de este país, quien ha externado el agradecimiento hacia el gobierno salvadoreño por esta ayuda que llegará en las próximas horas. Son 880 toneladas de alimentos las que estarían arribando a este país y se estarían distribuyendo en las zonas más afectadas del Valle de Sula, acá en Honduras. También nos ha brindado cifras importantes sobre los fallecidos, que ya se ha hecho el recuento. Hasta el día de hoy se tienen 57 personas fallecidas, de las cuales 28 se han dado acá en el Valle de Sula. Nosotros continuamos actualizando la información a través de nuestras redes sociales y le invitamos a que se mantenga pendiente también de la señal de Canal 10 y de Noticiero El Salvador. Buenas tardes. Hemos tenido la noticia que han cruzado la frontera a las 12 del mediodía 58 vehículos que vienen cargas procedentes de El Salvador con ayuda humanitaria para lo que es el pueblo hondureño. Agradecerle al gobierno salvadoreño por darnos esta mano amiga. Sabemos que Honduras necesita ese gran apoyo que los países de la Centroamérica nos están brindando y saber que es el primer país de Centroamérica que está acá, para nosotros es de muy agrado el saber de esta ayuda que va a beneficiar mucho al pueblo hondureño y más que todo en esta zona del Valle de Sula. Una vez sea recibida esta contribución, ¿cómo sería distribuida? Sí, va a ser distribuida según los municipios con más afectación que ya tenemos, en el caso de la zona cero, en La Lima, en San Manuel, Potreríos, Lloro, Santa Rita, San Manuel, que son los ríos afluentes al río Ulúa y al río Chamelecón, que fue donde más impacto tuvimos y donde hemos estado trabajando por casi tres días haciendo algún trabajo de reconocimiento, de búsqueda y de entrega ahora de lo que es alimento a las familias que están en las partes. ¡Salvadoreños, muchas gracias! ¡Salvadoreños!